Hello humans, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video de Quincenita. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Nancy. Yo les traigo consejitos sobre cómo educar a su mascota, que en específico es nuestro perrito. Cómo darle consejos de cómo cuidarlo. También les traigo de cómo hacer juguetes, de unos snacks saludables que ellos pueden consumir independientemente del tamaño de la raza que sean. Así como trucos. En este video les traigo cómo hacer un truco. Este truco yo le llamo saludar. Hay algunas personas que lo llaman hacer celosito. Yo en mi caso la verdad me gustó más que lo aprendiera como saludar. Y espero también ustedes lo sigan así, y si lo quieren hacer con la orden de losito, está súper bien, no pasa nada. Nada más sí, recuerden darle siempre esa orden, ya sea hacerse losito o saludar o saluda. La verdad este truco es muy sencillo también. Últimamente les he traído varios trucos muy sencillos porque quiero que también para ustedes sea muy fácil, al igual que a mí, enseñarle nuevos trucos a nuestro perro, y que aparte se van a ver muy monos haciendo ese tipo de trucos. Entonces, no sigamos más con la charla y vamos a ver cómo se hace. Acompáñenme. Iniciamos con lo de siempre. Buscamos qué tipo de premio le vamos a dar. Y lo siguiente es capturar su atención. Una vez que la tengamos, ya saben que va a ser muy fácil enseñarle el truco. Muy bien. Ya sea que él esté sentado o parado, no importa. Él solito lo va a hacer de la forma que yo les voy a indicar. Muy bien. Arriba pongo. Ponemos el premio en nuestro puño. Y lo que vamos a hacer es esto. Ahí lo sostenemos unos segundos, muy bien, y le damos el premio. Al inicio ya saben que no es necesario darle alguna indicación como saluda. En este caso ya sí lo dice saluda, entonces lo volvemos a hacer. Muy bien. Y así lo repetimos varias veces. Recuerden que no deben de pasar más de 5 minutos porque si no ellos se desesperan, se estresan y ya no van a querer hacer el truco. Entonces lo volvemos a repetir, ya que lo hayamos repetido varias veces. Volvemos a hacer lo mismo. Lo señalamos. Entonces, saluda. Muy bien. Eso, Mongo. Bien hecho. Entonces ya le empezamos a indicar la acción. Yo en mi caso, como les comentaba, fue saluda. Alguno le dice el osito, hacerse el osito porque parece la forma de un oso atacando. Lo hacemos de nuevo y fíjense muy bien cómo se parece un osito. ¿Saluda? ¿Sí ven? Muy bien. Muy bien, Bongo. Y ya después quitamos lo que es el premio. Eso ya lo dejamos en algún lado y ya solito él tiene que obedecer nuestra orden. Recuerden que si a la primera sesión, vayamos a llamarla así, la primera sesión, él no lo entiende, la siguiente vez, el siguiente día que ustedes lo vuelvan a repetir, a lo mejor va a ser más fácil que cada vez lo vaya captando y vaya a hacer muy, muy bien su truco. ¿Okay? Entonces ahora ya sin premio, sin nada. Solamente al final podemos hacerle el premio de la caricia. Entonces indicamos la orden. Hazte para acá, bonita. Ahí. Saluda. Muy bien. Eso. Y le damos su caricia. Para ir quitando el premio de las comiditas. Y solamente hacer la caricia. Y entiende ya solamente con sus caricias. ¿Y cómo vieron? ¿Verdad que es muy sencillo de practicar y de hacerlo con nuestra mascota? ¿Verdad que sí parece también como un osito atacando? También entiende muy bien si le digo saluda y hago
esto hago, esta mímica. Entonces, él cada vez que yo le hago así, él lo hace y luego hace su saludo. Entonces, recuerden que tengo redes sociales como Instagram y también me pueden buscar en Google Más. Les quiero agradecer mucho a todos por seguir viendo mis videos. Ya saben que si tienen alguna duda o si quieren aprender un nuevo truco, un nuevo snack o alguna otra cosa que ustedes quieran saber sobre el cuidado de sus perros, no duden en comentarlo, en hacérmelo saber. Y yo con gusto estaré muy agradecida de contestarles. La información está aquí abajito. Aquí está abajito, la pueden encontrar. También no olviden suscribirse, por favor. Y así como compartir mis videos, porque gracias a ustedes yo podré seguir subiendo más videos sobre más consejos y de tips y de muchas cositas más sobre nuestras mascotas. Así que ya lo saben, no olviden, cada quincena voy a estar subiendo videitos, ya que a la semana se me complica un poquito estar subiendo. Pero casi siempre estoy tratando ya últimamente de subirlos cada 15 días por mucho. Así que no se desesperen y van a ver que ahí van a aparecer todos mis videos. Así que muchas gracias de nuevo y nos vemos la próxima quincena. Adiós. ¿Saluda? ¿Saluda? ¿Saluda?